Tras una primera experiencia en el circuito uruguayo del Pinar, el TCR World Tour y el TCR Sudamérica Banco BRB volvieron a compartir la pista. Esta vez fue en el trazado puntano de La Pedrera, donde también hubo una buena cantidad de público. Se realizaron dos competencias, una el sábado y la otra el domingo. En la primera prueba, la victoria en la categoría mundialista quedó para el español Mikel Ascona con un Hyundai Elantra N. En la división sudamericana se impuso Fabián Gianantuoni, quien de esta manera le dio el primer triunfo en la especialidad para el Paladini Racing. El Patito terminó quinto en la general a más de 3 segundos de Ascona. El domingo el festejo fue todo argentino. En el TCR World Tour se impuso el cordobés Néstor Girolami, quien así consiguió el primer triunfo del Honda Civic Type R de nueva generación. El mérito fue compartido con la escuadra Martino, que se encargó de atender el auto. Mientras que en el TCR Sudamérica Banco BRB volvió a festejar un Toyota, esta vez el conducido por Bernardo Llaver y que prepara el TTA de Darío Ramonda. El mendocino finalizó séptimo en la general. Luego de esta presentación en San Luis, el húngaro Norbert Michelis lidera el torneo del TCR World Tour, mientras que Ignacio Montenegro hace lo propio en el TCR Sudamérica. El campeonato mundialista seguirá con su temporada el 5 de noviembre en Sydney, Australia, mientras que la serie sudamericana se presentará el 24 de septiembre en Velopark, Brasil.